Atenti, Ecuador, atenti. Todos tienen perro muerto. Todos. Vale, este hijo de puta. Se acabó esta huevada. Me aporten pruebas y ya. Ya basta de indirectas. ¡Despierta, saco de sal! Conmigo te portas como caballero. Yo no voy a competir con basura. ¡Voy hasta las huevas que me sigan jodiendo con Barcelona! Vengo a presentarles la luz al final del túnel. Yo soy el que mejor juega. ¿Cuántas veces no lo golpeé? ¡Venga, hombre! Si sigan haciendo show, el año que viene van a terminar jugando con las batas. La única. Y aparece como titular Kendry Páez. ¿Usted cree que tiene la experiencia? Para mí no lo es. ¿Usted cree que es un juego desequilibrante? Yo tampoco creo que no lo es. Es una equivocación. Por principio, toda la vida voy a apoyar a los jóvenes. Grave. Señor Sánchez, se equivocó. Grave. Señor Fidel Ega, acusación, no permita grave. Eso. Kendry Páez es grave. No es ni siquiera el mejor jugador de Independiente. Es el que me calle la boca hoy Kendry Páez. Alá, la Pocho ropa, está destruido. Pocho. ¿Hasta cuándo tiene que estar marginado el señor Leonardo Campana? Él merecía convocatoria. Sí, bueno. También es joven, ni siquiera lo convocan a la selección. Pocho. Y a otros lo ponen de titulares. Dejémonos joder la vida, pero me reservo hasta el la noche. El criterio de que merecía. Pero me reservo hasta la noche. Hola. ¿Qué? Ya, ven, trépate el campo la victoria. Trépate el campo la victoria. No. La producción. Lo que hoy pasó es un aborto a la naturaleza. En el fútbol mundial, un jugador de 16 años tiene que ser un super total. Y para el señor Páez, bravo por el carácter y la personalidad. Pero él no fue el mejor del partido. Él aquí no es Polo Carrera a los 16 años. Él aquí no es Bolaño a los 16 años. Él aquí no es Cabía. Así que no me vengan reconozca. A treparse al carro de la victoria. Reconozca. Porque no es común que en el mundo un futbolista debute a 16 años en eliminatoria con una selección que tiene menos 3 puntos. No saludó, vino ni el conductor saludó. Y ay, que no me deja hablar. Cuidado con ese espada, guachito, que está... ¡Ve! ¡Se escapó! Hoy, ¡se escapó! Hoy me libré. ¡Se escapó! Me libré de Borbón y me quedo en cambio. ¡Ey! Yo soy talento, yo soy imaginario. Mi compadre tiene su característica. A usted no le gusta que lo compara. Usted lo voy a comparar. ¿Con quién lo voy a comparar? No. ¡Con JJ Mendoza! No lo estoy comparando. Digo, es que
Ese es el que irrumpe. Es el estigma. Es pero deja saludar al conductor. A mí me está ofendiendo. Deja saludar al conductor. Es el estigma de San Benito. Cállate la boca. No ha logrado ser el número uno. Porque ellos más se fijan cuando uno Lona se equivoca gritona, que cuando uno atienda. Cállate, y nos han dicho, humo y bombero. Yo no soy bombero, yo soy exclusivo. No le he dicho nada de eso. Exclusivo, pero yo lo he visto usted en las cuentas. Usted dice que es mi amigo y usted por la espalda me trae así. Por eso es que el pueblo tiene que estar unido. Porque los señores de arriba nunca van a estar con el pueblo. Siempre van a tener deja su albón. Cállate. Deja saludar al conductor. Bueno, oye, entonces, ha ganado Ecuador y vean ustedes la euforia que el triunfo de la selección desata. Ganó Ecuador 2-1. Estamos aquí para conversar ese tema justamente junto a Carlos Gálvez, Alfonso Jarque, Chito Sánchez, Luis Fledrer y Esteban Ávila desde Quito. Todo esto gracias a la conectividad de Claro. Arranca Esto es Fútbol a través de Marca 90. Yo no había visto la previa, estuve trabajando en radio desde muy temprano y lo que estaba observando ahora es ver el cruce de opiniones antes del partido, donde cada quien deja sentado su punto de vista sobre lo que ya más o menos se conocía a esas horas, a esas alturas de la tarde. Así que tema para conversarlo, debatirlo, discutirlo. Sánchez Vaz sorprendió con la formación que utilizó hoy. Con algunos nombres que no estaban en la agenda ni en el radar de nadie, pero al final el objetivo que era ganar se lo cumplió. Ecuador termina tablas en esta doble jornada, gana 3 puntos que los necesitaba y mucho. Sobre el final una acción polémica que el árbitro no revisó en el VAR, bueno, que también lo podremos conversar y analizar por acá. Bienvenidos todos, esto es Fútbol a través de Marca 90. Arranco saludando con Esteban Ávila. Él desde Quito ya nos da su punto de vista sobre lo que fue la victoria de Ecuador esta tarde en el Estadio Casablanca, 2-1 ante Uruguay. Bienvenido, mi estimado. El odiador de todo el Ecuador. No, ese gorro ya, es comprado usted, en Qatar. Sí. Usted ya habló toda la mañana y la mañana usted se llevó como el 80% del tiempo. ¿En dónde? ¿En la redonda? Ya como ahí en la previa. En la previa, usted, señor Sánchez, ni vio la previa igual que el señor Morales, no vio. Yo no pude ver la Yo sí vi. Yo sí vi. Como estoy desempleado, ahora puedo ver todo. Me vale vergüenza. La previa, perdón. ¿Cómo desempleado? A ver, aclare eso, ¿ya no está en la redonda? No, ya no. Pero si usted me entrevistó en las elecciones, ¿en qué radio me entrevistó? No, en otra. O sea, es del mismo grupo, pero en Marca 90. Ahí solo me llaman a veces. Aquí no lo emplean entonces, señor. ¡Farsante! ¿Perdón? ¿Aquí no lo emplean acaso? Sí, unas veces más, unas veces menos, pero también. Estoy desempleado, no está. Muchas gracias. Ya, deja de llorar. Se da el lujo de superar los récords de Marco Polo y viene a quejarse como Magdalena, que está desempleado y tiene así la faldiquera. Todos los meses lo va viajando a un país distinto. Y está desempleado. Voy por usted, señor Sánchez. Para Ecuador, la eliminatoria empieza ya el próximo partido en La Paz. Así es. Ecuador ya está saldado. Ecuador cumplió, hizo lo que tenía que hacer. Está en cero. Tendrá que, como siguiente paso, ganar los 6 puntos que vienen, que es posible. Una Bolivia que es muy débil y una Colombia que, a la cual se le puede sacar provecho en Quito. Correcto, gracias. La meta son 6 puntos. Solo una cosa nada más, Carlos. Sobre el tema Páez. Hemos visto hoy la aparición de un jugador que tiene al menos 20 años más de continuidad. Su cohesión, su emparejamiento con Moisés Caicedo le puede dar réditos al fútbol ecuatoriano y también al Chelsea. ¡Tatúate! Primero la selección, luego veamos al Chelsea. Pero destacar en la selección era la tarea y Kendry Páez hoy lo cumplió satisfactoriamente. No es que estemos deslumbrados, no es que estemos reventando cohetes, no. Cumplió. Porque una cosa es cumplir frente a Uruguay en la eliminatoria y otra cosa frente a los tiburones de Cincinnati en la MLS. Es una cosa muy distinta, muy diferente. Así que hoy vimos el nacimiento y el surgir de un jugador que puede ser importantísimo para el fútbol ecuatoriano. Ojalá se prenda esa luz. La apuesta de Sánchez Vaz fue bastante fuerte. ¡Eso, ganó! Sánchez Vaz hoy ganó. Hoy se llevó nos dio una lección a todos de que el riesgo hay que correrlo y lo corrió. Es mérito de él. Objetivo cumplido, se le ganó a Uruguay 2-1, 2 goles que tienen un punto de origen, el tiro de esquina, y en los dos también hay un factor que aparece en ambos que se llama Kendry Páez con sus asistencias para los tantos de Ecuador. Este programa llega a ustedes con el auspicio de Claro.
¿Quién se apunta para una maratón de series en mi casa hoy? Yo. Vamos, señor, vamos, Guachito. Nada mejor que la serie que estoy viendo, porque ahora con mi nuevo plan de internet de Claro, tengo la suscripción de HBO Max y Claro Video, con internet de 250 megabytes de velocidad. Todo desde $17 masiva. Contrátalo tú también llamando al 505.000 de Claro. 505.000. Mientras hablaba Esteban Ávila, producción dividía la pantalla y le enfocaba al Pocho Jara. Así que voy con usted, Pocho. Ay, buenas noches. Gracias, buenas noches. Un saludo cordial a todos. ¡Kendry, te amo! A ver, vamos a hablar materia de fondo. ¿Y ahora? Primero, ¿cómo es? Triunfos o victorias son amores y no buenas razones. Ecuador hoy día ganó 3 puntos que lo ponen en el punto de partida. Ecuador está corriendo o comenzó a correr esta competencia 3 metros atrás y hoy ha llegado al punto de partida. Algunos han quedado en el punto de partida, otros han avanzado apenas 1 metro y por ahí 2 o 3 avanzarán. Sánchez, general, vea lo que le pone. 8-0, ¿qué es eso? O sea, si ya en producción se ponen a escribir huevadas, pues ya es cuestión de producción. Yo no voy a estar, me vale vergüenza. Yo no voy a estar discutiendo con los productores de este programa. Los quiero mucho, pero a veces escriben huevadas. Ya, déjate de llorar. Bueno. Vea lo que le he dicho a su amigo. Punto uno, eso. Victorias son amores y no buenas razones. ¿Quién diría uno, Guachito? Cero. Segundo punto que hay que analizar aquí. Ecuador planteó un buen partido dentro de sus posibilidades. Está claro algo, Ecuador es bastante más sólido defensivamente que ofensivamente. Ofensivamente tiene pocos recursos, depende de sus defensas o volantes laterales. Pero lo presionaron un poco y lo complicaron. Bueno, pero porque también está arriba. Pero si Ecuador se dedica a defenderse con mayor atención a salir a buscar el arco, Ecuador es mucho más sólido defensivamente. Hoy, ¿quiénes arman el partido realmente? Hoy día fue factor desequilibrante y determinante el señor Pervis Estupiñán. A mi criterio, fuera de los goles de Torres, el jugador más importante de Ecuador. Hoy día Pervis Estupiñán jugó en un nivel totalmente superior, incluso a otros buenos momentos de él en la selección. Hoy día jugó quizás al máximo de rendimiento. Hoy día el partido de Pervis Estupiñán fue 10 sobre 10, defensiva y ofensivamente. Los 3 zagueros centrales de Ecuador son buenos centrales, más allá de esa acción media turulata de Arboleda en el primer gol que se come doble amague. Pero bueno, también, o sea, los defensas no pueden ser perfectos ni pueden parar todo. Algún momento pierden en el mano a mano con un delantero, eso no les quita méritos. Pero es un buen jugador. Lo de Torres hoy día es fenomenal. Lo de Torres, hacer como back central 2 goles, los 2 goles de la victoria, que le dan la victoria al equipo, es algo extraordinario. No recuerdo... Debe haber en la estadística, ahorita de memoria no recuerdo a alguien que en eliminatorias un defensa haya hecho 2 goles en un partido. Hemos ganado con gol de Orly Klinger, hemos empatado con el mismo gol de Torres la vez pasada con Paraguay. Arriaga no hizo. Arriaga habrá hecho un gol por ahí en medio de 4 goles. Pero no hizo 2. Pero los 2 goles que hizo hoy día Torres, yo no recuerdo que un defensa central ecuatoriano lo haya hecho. Me corrijo, contra Colombia hicieron en el mismo Arboleda partido. Arboleda y Arriaga. Arboleda y Arriaga. Torres y Arriaga. Así es. O sea... a nivel defensivo muy bien. En el medio campo, Moy Caicedo quizás no juega o no está jugando esplendorosamente como muchos quisiéramos verlo jugar, pero la presencia de él llena en el medio campo. O sea, sin jugar esplendorosamente, ese hombre no puede faltar en el medio campo de Ecuador. Ese hombre llena, genera volumen en el juego de Ecuador en la mitad de la cancha. Arriba, Ener Valencia es un vendaval, es un jugador que inquieta, que está ahí, que aprieta, que es preocupación constante para los defensas, que mueve al equipo. El poco movimiento ofensivo que tiene Ecuador se lo debe en buena parte a Ener Valencia. Si Ener Valencia falta, entonces yo no sé ahí qué podría pasar ofensivamente con Ecuador. Y vamos al tema Kendry Páez. ¡Kendry, te amo! Vamos al tema Kendry Páez. Kendry Páez hoy jugó en su debut con la selección a nivel de selección bastante más de lo que yo esperaba, bastante mejor a lo que yo pude haber esperado, soy sincero en decirlo. Me parecía que era un riesgo bastante alto. Jugó mejor de lo que yo esperaba. Yo esperaba menos de Kendry Páez. Ahora, que fue el factor desequilibrante para la victoria, tampoco, moderémonos un poquito. Metió un centro de tiro de esquina, que lo puede meter cualquiera que cobre un tiro de esquina para el primer gol. Metió un buscapié desde...
prácticamente la raya lateral hacia el área, que la pescó Torres. Hizo una jugada muy interesante al inicio del segundo tiempo. Estuvo mucho más gravitante en el segundo tiempo, a pesar de que jugó menos tiempo, salió más o menos al minuto 30, 30 y pico que en la primera parte. Ahí hubo una jugada en que fueron a buscarlo, en que fueron a buscarlo con todo y logró evadir la marca y se fue con todo el uruguayo y él avanzó. O sea, jugó bastante bien para lo que yo esperaba. Ahora, fue el que manejó. ¿Fue el que manejó los hilos de Ecuador? Tampoco. ¿Fue el gran conductor? Tampoco. Es un jugador que tiene futuro. En eso sí comparto con Esteban. Es un jugador que tiene que ir creciendo bastante. Es un jugador que tiene para 20 años de carrera. Pero de ahí, a decir de que ya fue la gran figura del partido, yo creo que estamos también exagerando un poco. Lo estamos viendo con ojos de alegría porque es un joven jugador. Aporta eso sí mucho más que Kevin Rodríguez. Aporta mucho más o aportó mucho más que Johan Julio, que no se lo sintió en la cancha. Ahora, sí es importante jugar bien en la selección. Pero también al que le hace goles al Tiburones de Cincinnati hay que dejarlo jugar en la selección. Porque el que le hace goles al Tiburones de Cincinnati, también, ese sí fue campeón sudamericano sub-20, ese sí fue goleador sub-20. Y no ha jugado partidos de eliminatorias, al menos no ha salido de titular, o no recuerdo que haya salido de titular en eliminatorias. Está bien que a un jugador que fue figura en un sub-17 en donde no quedó campeón, que fue jugador importante en un sub-20 en donde no quedó campeón, y que obviamente tiene menos edad, se le dé la oportunidad. Ya se le dio y creo que respondió bastante bien, mucho más. Pero tampoco para olvidar que el que le hace goles al Tiburones de Cincinnati sí tuvo también una muy buena trayectoria de juvenil, que todavía es un jugador joven y que todavía es un jugador que puede dar. Y que al menos los que lo están reemplazando en la plantilla no están dando. Porque ya ha jugado unos minutitos por ahí Kevin Rodríguez y nada. Ya jugó hoy día prácticamente todo un partido Johan Julio y nada. Entonces ya hay que comenzar a ver a los Campana, a los Carrillo y especialmente a los Jordi Caicedo. Están pasando por un buen momento internacional. Correcto, gracias Pocho. Voy a saludar a Guachito Sánchez. Él viene cargado de energía, viene con potencia y viene con vitalidad gracias a Motorex. Batería Motorex te da mayor desempeño y fácil recuperación ante descargas profundas. Ahora con tecnología americana Turbo Power, encienden de una ante cualquier situación. Batería Motorex es la dura, la que lo va a llevar a las lejanas galaxias, Aguachito. La batería Motorex, Aguachito. Buenas noches. Buenas noches. Tienes en tus manos el poder y un sonido. Arranca de una. Batería Motorex, la energía de tu auto por todo lo alto. Motorex para el equipo ecuatoriano. Motorex para los 18 millones de compatriotas. Batería Motorex es la dura. Motorex. Ya está. Listo, ya está. No hay problema. Pero sí. Ya te puedes ir. ¿Por qué? Ya tuviste todo el programa vos al comienzo, hablaste solo vos. No hablé absolutamente antes nada. No. A ver, yo estoy molesto con este tipo de producción. Solamente al pueblo le pone. Kendry Páez 1, Guachito 0. Yo quiero verlo a Kendry Páez, goleador de la eliminatoria. Yo, así como he manifestado en más de una oportunidad cuando nosotros tuvimos el caso de Moisés Caicedo. Cuando nosotros tuvimos el caso de Moisés Caicedo. Bien bonito por Moisés Caicedo. No, yo quiero que Moisés Caicedo sea como Canú, jugador africano, campeón antes de los 18 años de la Champions. Como el brasileño Carlos Alberto, campeón antes de los 19 años en la Champions. Como Casilla, campeón de la Champions antes de los 20. Esos títulos son los que valen. No esos títulos protocolares. No esos títulos de cortesía. No esos títulos de que no valen dos reales. No esos títulos. Ay, es que marcó un título. Tú cállate. No me importa que se me... Para eso tengo a ti, para que me lo ponga. No, señor. Es que Kendry Páez le rompió el récord a Pelé. A mí qué me importa que haya jugado a los 16 años y a los 131 días. Yo quiero que Kendry Páez sea como Pelé, que lo supere a Pelé, que nos lleve a una Copa del Mundo para ganar un pasaje. Pero así se empieza. A los cuartos. Así se empieza. ¿Cómo que así se empieza? Sumando minutos. No, señor. Por eso estamos donde estamos. No, señor. Déjeme ponerle la placa que se me va a salir. A ver. No, señor. No, señor. Eso es alcahuetería. Eso es alcahuetería. Eso es ser obsecuente. Eso es ser salamero. Eso es ser alfombra humana. Poner un jugador de 16 años que no es un jugador absoluto en su selección
es apostar a que toque la puerta el diablo. Jugar bien en la excepción. Normalmente en el mundo no hay, nadie está diciendo lo contrario. El problema es que ustedes quieren hacer de la excepción una norma. Y la norma, es así. Brasil, ¿cuántos años ha pasado para que juegue Pelé? No. Argentina, ¿cuántos años ha pasado para que juegue? Madre, España, Inglaterra, Francia. Y nosotros estamos hoy aplaudiendo lo que es extraordinario, lo que no es algo regular, lo que no es algo cotidiano. Estamos apostando a que llegue el diablo. ¡Déjame hablar! Ya registrado en la estadística, dos asistencias, los dos goles de Ecuador. Una asistencia, señor. Usted está cagüeteando una asistencia. ¿Dónde vio la segunda asistencia? Ah, ¡qué mierda! Por eso que estamos mal en este país. Una cosita solamente ya. Y una vez saludo. Saluda, por favor. Pues, así ven al fútbol ustedes. Sí, sí. Yo no sé de qué norma está hablando Guachito. Guachito, con todo el cariño que yo le tengo a usted, aquí no hay ninguna norma. Simplemente lo que se está diciendo es que para un elemento de la edad de Kendry Páez, que tiene 16 años, el partido de él fue mejor de lo que podíamos esperar mucho. Eso no estamos discutiendo, Carlitos. El partido de Kendry Páez termina siendo hasta en algunos momentos sorpresivamente ¿usted bueno? ¿Usted pensaba que iba a jugar Kendry Páez? No, por eso le digo. Yo no pensé que iba a salir de titular. Y es más, cuando vi la alineación pensé, uy, a lo mejor le puede pesar este partido. Pero cuando ya pasó, cuando ya estuvo en la cancha, yo vi que no le pesó la responsabilidad. Hugo Alegre. Lo vi intentar, lo vi triangular, lo vi combinar, lo vi buscarse con Moisés Caicedo para armar paredes. Eso lo vi en un chico de 16 años. La vimos. En eso estamos plenamente de acuerdo. Destacarlo, porque a partir de este comienzo puede entregarnos muchas alegrías a ese jugador. Nadie dice que hoy fue Maradona, o que hoy fue Pelé, o que hoy fue Messi. Pero entregarnos un debut así, contra una selección fuerte como el Uruguay, es bueno, Carlos, es positivo. Eso no estamos polemizando, Carlitos, por Dios. Estamos polemizando la lógica más pura, más desapasionada, menos política, que nos indicaba que ahí tenía que estar Mena, que ahí tenía que estar Gonzalo Plata, que ahí tenía que estar Por eso es. No un chico de 16 años. Déjeme contestar un ratito una cosa nomás. Ya, pues yo quisiera saber. Te escucho, ¿no? Si ¿Sí sabes quién hizo los dos goles, ¿no? Si ¿Sí sabes de qué equipo salió, ¿no? De Barcelona. Porque tú dices que nunca sale nadie. De ese Santos salió el jugador que te hizo los dos goles, que hoy te ha dado tres puntos. Ya. De ese equipo pasaría, salió. El jugador que hoy día te dio tres puntos. Si Kendry fuera de Barcelona, ¿qué pasaría si fuera de cárcel? Ese equipo el que tú dices que nunca saca nada. Estoy harto de esta huevada. Ese equipo le está tirando palo. A ese equipo el que lo quieres poner debajo, el que promociona a todo volumen. Bueno, de ese equipo salió Félix Torres, el que hizo los dos goles hoy día, haciendo defensa. Dos goles, Félix Torres. ¿De qué equipo salió Félix Torres? ¡De Barcelona! De Barcelona, como dice. Bien, general. No, de Barcelona. Si Kendry fuera de Barcelona. Véalo como abono del estadio de Liga. Capaz que me está feriado mañana, ¿eh? Carlos, mañana feriado. Terminaste tu intervención. Yo quería agregarle esto. No que terminé, de pero ya me cortaron la, otra vez. La personalidad para pedirla. No se escondió, la pidió. Por eso, por eso es muy meritorio todo. Claro, meritorio. Después, sí, Daniel está quitando. Yo no sé si habrá muchos que cuando vieron el Nelson habrán aplaudido la presencia de Kendry Páez. Yo no, por ejemplo. Yo tampoco. Yo creía que iba a costarle un poco al chico encontrar la personalidad para desarrollar y desenvolverse en la cancha. Pero no le costó mucho hacer eso. O sea, lo vi a él con la personalidad suficiente para pedir la pelota, para intentar. Que después hay jugadas en donde no pudo desarrollar todo su potencial. Estamos de acuerdo. Pero con 16 años, tener esa personalidad que no te pese es digno de resaltar. Le tiene el rep podrido. Nada más. Correcto, gracias, Carlos. Voy con el Rifle, lo voy a saludar. Rifle, dame la descripción de lo que tácticamente viste de Ecuador. Los tres centrales lanzados al ataque, porque fueron más atacantes que laterales, tanto Preciado como Pervis Estupiñán. La conexión de ese mediocampo entre Páez Grueso y Moisés Caicedo. Y bueno, el enlace que supuestamente tenía que hacer conexión de Julio y el punta Eder Valencia. Bueno, ahí más o menos di la alineación, pero dame tu concepto táctico. A esta altura, ¿cómo está, chupapija? Con Alfaro, Ecuador sabía a qué jugaba. Hoy Ecuador no sabe a qué juega. ¿Por qué? La verdad que con la pelota es un desastre. No tiene un funcionamiento colectivo. La realidad es que termina ganando por dos desatenciones de Uruguay. No encontró circulación. Páez, Johan Julio. Páez, la verdad que intentaba, hizo una pared con Moisés Caicedo en salida.
tenía que bajar a buscar la pelota, donde él tenía que ser desequilibrante, no lo pudo hacer porque es normal, 16 años, pero tiene personalidad, lo que demandó en el partido, lo que necesitaba, la pedía, se acercaba. Johan Julio, algunos lo pidieron de titular, no tocó la pelota. Tú mismo, pues. Una sola pelota. No, no le fue bien a Johan. La realidad es que me sorprende a mí el funcionamiento de Ecuador. Jugando pelotazo en largo hacia Ener Valencia. Ener solo. La única situación clara de gol fue de Ener solo rebuscándosela, que le gana Cáceres y remata de derecha. Ecuador, hoy Uruguay el primer tiempo les encontró la entrelínea. Equipo largo. Le manejó la pelota a Uruguay. Acá en Quito le manejó la pelota en salida, en transición, en la mitad. La realidad es que encuentra un gol de pelota parada de otro partido. El segundo tiempo intentó un poquito más, pero nunca fluyó. Grueso perdido. Moisés Caicedo fuera el único que corría y trataba de anticipar, de pelear contra Valverde, De La Cruz o Ugarte. Entonces, a mí sinceramente, viendo los partidos de todas las selecciones, está bien, los tres puntos importantes, es la realidad. Ecuador tenía que salir de ese menos tres, de ganar de local como sea. Ahora, de cara al futuro, si ustedes ven un hilo futbolístico de cara al futuro de esta selección, la línea de tres muy atrás, cinco jugadores por detrás de la pelota para atacar de local. Entonces, yo no sé, respeto los criterios de todo, yo no sé qué partido vieron. Mucha gente dice que Ecuador fue superior a Uruguay. No logro entender por dónde fue superior. Ahora, es verdad, Uruguay no tuvo profundidad en segundo tiempo y era normal, pero díganme la profundidad de Ecuador, excepto el penal de Pervis Estupiñán y el gol. Por ejemplo, la estadística del primer tiempo no te dice nada, 68-32 en la posesión. No, porque la realidad es que Ecuador la pelota la tenía entre los centrales y terminaba jugando en largo, Chino, habilitando a Ener. Ener sufría solo allá arriba. Johan Julio nunca encontró la entrelínea. Bielsa lo planteó muy bien, equipo corto. Lo único que Bielsa se equivoca en sacar a Darwin Núñez en el primer tiempo. Muy temprano, muy temprano. Ahí lo sacó, ahí se equivocó para mí y lo puso a Canovio de doble punta junto a Olivera. Pero a mí la realidad... Capaz que no daba ya, pues. A mí, por eso, a mí, ojalá me equivoque, a mí, viendo que hoy gana Venezuela, viendo que cómo juega por Paraguay, a mí me preocupa que Ecuador no juegue bien con la pelota, porque cuando fueron a buscar a Félix Sánchez, fueron a buscar a lo distinto de Alfaro. Fueron a buscar un equipo que juegue bien con la pelota, que doblegue a los rivales de local. Y hoy Andrés Guzmer, que no estaba, me decía, lleva 15 entrenamientos, Bielsa lleva 2 entrenamientos y Uruguay hoy sabía qué hacer con la pelota. Pero hay una cosa que... A mí me hablas de frente. Uruguay hoy fue individualidad defensiva. No fue juego no sé por si pero no, pero papá, cuando tenía la pelota en los pies, entre líneas, no el de la Cruz le ganaba a Moisés Caicedo y a Grueso las espaldas, entre líneas por Piquerés por afuera. Uruguay hizo un ataque en el primer tiempo. Hay una cosa que es importante señalar sobre Uruguay. El Uruguay, por más que, por supuesto, este equipo le afecta a la altura, todo lo que ustedes quieran, pues el Uruguay que yo hoy vi y que puede ser el Uruguay detrás de esta eliminatoria es más camiseta que contenido. Perdóname, yo no he visto. Yo no ¿cómo? Vi pero si no, no lo atacaste, estás hablando no lo atacaste Uruguay, Pocho, en la altura. Que contenido, ¿cómo vas a decir si te Entonces Ecuador no tiene nada que ver con Benguechea. ¿Qué te pasa, Pocho? No tiene nada Pocho? Que ver que ese tipo de jugadores es un Cedrés si quiere ponerlo más en esa entonces posición. Ecuador, Pocho, entonces Ecuador, si Uruguay no tiene nada colectivo. Madrid, otra cosa que no es un jugador absolutamente determinado. Pocho, explícame entonces Ecuador. Una cosa, Pocho. Yo he visto Uruguay de verdad, pues. Sí, pero Pocho, explícame Ecuador. Si Uruguay juega así, si Uruguay hoy para Pocho, ahora el Uruguay hoy es mentira. No, oiga, ¿quién ahorita se lo está comiendo? Y aparte, ojalá. Pero Pocho, explícate, comprendo. O sea, ahora resulta que Uruguay es un partido. Está bien, decime Ecuador, decime Ecuador, Pocho. Decime Ecuador cómo mierda jugó. Si Uruguay jugó mal, déjate de joder, Pocho. No quiera vender sueño. Ecuador no hizo ni 3 pases seguidos hoy. Ganar el partido, ganar un partido. A ver, un ratito. Con los hijos se oye. Ya voy contigo. Y aquí se vuelven locos estos muchachos porque juegan en el Liverpool, porque juegan en el Real Madrid.
Una cosa es que juegan y otra cosa es que demuestren en la cancha el verdadero peso de jugar con esa camiseta. ¿Cuántos partidos vio el Real Madrid usted? ¿Cuántos partidos vio el Real Madrid? ¿Y qué miércoles si no juega así? ¿Cuántos partidos no juega en Liverpool? Son jugadores de clubes, no de selección. Está tratado en tenis club. No, es el de los partidos. Aprende a diferenciar jugadores ahí. El Pocho casi me pega. Sí, son figuras mundiales. Mientras usted se vaya a la perezosa del tenis club, a estar en la piscina, a jugar tenis, entonces nunca va a haber. Usted a mí del Real Madrid no me enseña carajo. No tiene nada que hacer al lado de Zidane. El Pocho casi me pega. 80 para abajo. No tiene nada. 80 para arriba no puede hablar. Oiga. No lo vio. ¿Quiere que le dé clases? No lo vio. No tiene nada que ver al lado de Luka Modric. No lo vio. Así es. Una pendeja. A ver, un ratito. Déjeme. Déjeme. No es jugador. Es el que le roja. ¡Silencio, chucha! Cálmense. Cálmense un momento, por favor. Voy a ir con Esteban. Estos muchachos se sorprenden con cualquier huevo. Pasa, voy a ir con Esteban Ávila, pero antes yo me transporto en Kia. Para llegar aquí donde está Esteban Ávila, me voy en no mi Kia. Que por qué sonrío, porque en mi Kia Río me muevo con la máxima seguridad, tecnología y conectividad. Y el espacio que necesito para reír con todos, me lo da mi Kia Río. Llévatelo en cuotas desde $200, $212. El Kia te lo llevas. Kia, movement that inspire. Con Kia, nos vamos con Oiga, Kia. Hoy. Ya estoy cabreado, que estos culicagados. Dame mi espada. 10 años de fútbol y creen que saben más que uno, carajo. Oiga, estoy arrecho. Mierda. ¿Sabes? Y sabes, el Pocho casi me pega. Irrespetuosos, no saben nada. ¡Solamente han visto fútbol para Star Plus! ¡Estoy arrecho! ¡No sabes nada! ¿Y qué tiene que ver? ¡Vamos mundiales a tomarse el chance, carajo! ¡Culicagados el miércoles! ¿Usted lo haya visto en Star Plus o lo haya visto? ¡No han visto nunca fútbol! ¡Culicagados! ¡Necesitan un entrenador! ¡No hablas con un entrenador, carajo! ¡Aprendan a respetar, chucha! ¡O que lo haya visto en el Sigifredo Gapito! ¡Aprende a respetar, carajo! ¡Ah, no tiene nada que ver! ¡Los 40 años que yo tengo! ¡Y se le vino abajo esa huevada! ¡Mira los partidos! Los partidos, mira el Madrid, mira el Liverpool, al Manchester United. Chico, no puede ser dólares. Voy a ir con Esteban Gávila. Esteban, sí, menos mal que Ecuador ganó. Majadero. Menos mal que Ecuador ganó. Sí, sí, no, justo iba a empezar por ahí. Decir, caramba, el que no sabe el resultado y está oyendo esto, cree que Ecuador perdió. No, así Ecuador parece, ganó. Así parece, están enojados. No, están enojados, tú, hermano. Están enojados porque... No, la resulta que Uruguay también es un equipazo. Que le ganamos a nadie. No, al contrario, estoy diciendo que las victorias son... No le ganamos a nadie. Los triunfos son... Es sordo, se hace el conjunto. Los triunfos son amores y no buenas razones. Lo he dicho al comienzo, fue mi primera frase. Si me permiten, pero le ganamos a Uruguay de mentira. Pero es un Uruguay que tampoco demostró lo que antes era. Dejen que esté tranquilice, majadero, ya tranquilice. No le ganamos a nadie, entonces ya. No, le hemos ganado a Uruguay que hoy parece ser más camiseta le que metió contenido. Tres a Chile en la primera fecha. No, a Chile con la bandera se va ahí, a comer en la eliminatoria, igual que a Paraguay. Esteban Gávila, por favor, te pido disculpas. Sí. Ya se calman no. y para escucharte a ti. Él está feliz. Creo, siempre hablando creo que voy a tener más. Creo que voy a tener que ir por allá. A ver. Yo estoy de acuerdo con Esteban Dreyer que de repente no estamos viendo el Ecuador. Usted pura boca, venga, que acá nadie le tiene temor a usted, venga. Si quiere le mando el pasaje, venga. Con todo gusto. Son enfermos. Venga, acá no hay lacayos como allá en la capital de la República. Si hiciste echarle la radio vos, porque... Yo no lo he hecho echar. Déjelo hablar. A ver, yo estoy de acuerdo con Dreyer. De repente nos estamos retrotrayendo la eliminatoria pasada. Y Ecuador frente a Colombia, frente al mismo Uruguay, son partidos de muy buena factura. Pero las prioridades ahora son otras, pues, Dreyer. Ahora la cosa era ganar. Y la cosa era con Argentina tener una presentación digna, una presentación decorosa. Está bien, pero vos fuiste y eso se cumplió. No, para. Acá hay una gran realidad, Esteban. Vos fuiste a buscar un entrenador y criticaste al entrenador que se fue porque querías darle un salto de calidad y hasta ahora, en los partidos que ha llegado jugando Ecuador, hoy no tiene una idea clara para jugar. Para pero es defender, que la prioridad sí. es otra. Para defender, Dreyer. Perfecto. ¿No te parece que es normal? Hoy la prioridad eso? Es no, muy no es normal, distinta. Si con Alfaro le gané 7-4 a Uruguay. Es una prioridad Uruguay. Diferente. Cuando un entrenador nuevo llega sí. a implementar un nuevo libro, sí. y si ese libro es más complejo, más sí. complicado de poder sí. plasmar, tarda un poco más. Sí, pero va a tomar tiempo. Tienen poco tiempo. Pero sí, escúchame. Pero si hay un difícil, tenés muchos días. Escúchame lo que yo te digo. Hoy Uruguay
Hoy Uruguay, sí, a pesar de la presión de Ecuador un poco, salió, sí, jugando siempre y le rompió siempre la entrelínea. Pero la calidad individual, Ecuador, pero la calidad individual de los jugadores uruguayos hoy creo que en muchos casos sí está por encima de está bien, pero Ecuador, en base a eso, bueno, lo primero que hace, le pega para arriba. Hoy juega largo hacia Ener Valencia, lo mismo que hacía Alfaro. Entonces, criticaron tanto eso, que para mí no es muy salto de devoción Alfaro, no me gustaba para nada. Y ahí, pero entonces, ahora... Y entonces Páez, ¿para qué? Eso es lo que le iba a decir. Es que tanto Páez lo aplaude. No lo, entonces, no, chocan, Julio. No, ¿cómo es que Páez ha sido bueno este partido? Pero pará, pero ¿dónde fue bueno Kendry Páez? Tirándose por detrás de la mitad, tratando de conectar. Pero los últimos 20 metros, ¿en serio vieron ustedes una jugada individual de Páez? De Johan Julio, de Ener Valencia, triangulaciones, ¿en serio? O yo vi otro partido, perdonen, en serio. No he visto otro partido, estás en lo correcto. Nadie dice que en los últimos 20 metros fue diferencial. Y ahí está lo que dijo. Dejen que termine su comentario, Esteban. Dale, Esteban, por favor. Sí, a ver, Uruguay pateó una vez al arco en el primer tiempo y fue gol. En el segundo tiempo, Ecuador, sobre todo hasta que esté el penal que falla Ener Valencia. Ecuador sí empezó a darle movimiento a esa pareja que le va a dar réditos, que es la de Kendry Páez con Moisés Caicedo. Pero Ecuador sí tuvo oportunidades. Una no sola, llega al nivel una sola anterior, de Ener Valencia. Batió una pero sola ver, vez. Había que ganar. Pero, listo. En el primer tiempo hubo al menos tres opciones de gol que Rochet tapa. Dale, una sola sacó al banco Rochet y fueron por error tres del central fueron de tres de remate de Ener Valencia. Es en Quito, Ávila. Sí, no me jodas, con Alfaro lo criticaron Rochet, porque no va a dar. Rochet sacó dos pelotas una Ener y otra Ángelo Preciado. Vamos. Sí. Dale. Ya, entonces este es un equipo que evidentemente responde a una línea muy diferente, pero yo estoy de acuerdo con Gálvez. Esto de repente es más complejo y tomará más tiempo. Ya Ecuador cumplió con su primera meta. Ecuador ya hoy cumplió. Lo que venga de hoy en adelante es lo que va a sumar. Yo para mí, y ahí sí, Andino ya le cortó el partido a Ávila. Ya tendrá que ver. Para mí Andino le cortó el partido a Ávila. Olvídate, ya está. Pero tiene razón en eso, Esteban. Pero es que ¿qué es lo que ha dicho Ávila que se aleja a la realidad? De seis puntos había que sumar entonces, 13. ¿Por qué dices que le contaron el partido si estás de acuerdo al final? Lo que yo te quiero decir es que... ¿En qué jugó mal para ti Ecuador? Para mí Ecuador no... ¿Pero en qué jugó? ¿En qué jugó? Primero, no le llegó nunca la pelota a Johan Julio. Nunca le llegó la pelota a Kendry Páez. Porque Ecuador... Por afuera, termino. Por afuera, Ángelo Hurtado nunca desequilibraron. El único Julio no jugó bien. Por eso. Julio no jugó bien. Pero los jugadores que tenía, todo por dentro. Grueso, hoy, no la realidad es que... A ver... Señores, bueno, cinco jugadores por detrás de la pelota. Me está apurando producción. Me está apurando producción. Me está apurando producción. Alfaro le exigiste. Y ahora no exigiste. Me pide que anuncie Sportbet. Sportbet, hay que anunciar Sportbet, por favor. Voy con eso, producción. Hoy es el día perfecto para ganar. Regístrate en www.sportbet.es y te obsequiamos $5 para que empieces a jugar y a pronosticar. Son 5 oportunidades de ganar en tu deporte favorito. Solo Sportbet te los regala. ¿Qué estás esperando? Juega, pronostica y gana con Sportbet. Regístrate hoy mismo porque en Sportbet la mejor jugada la haces tú en Sportbet. Denuncio que me quiere pegar el pocho. No. Sí. Yo creo que de todas maneras puede que Ecuador no haya jugado lindo y redondo. Que Ecuador no protección, no, por favor. No digas lindo. Déjame hablar. Bueno, déjame hablar. Yo te dejo hablar, pero no digas lindo. No, tú a mí no me vas a decir qué palabra voy a utilizar. Por favor, ubícate. Bueno, ubícate. ¿Jugar lindo o no? ¿Jugar bien que Ecuador no haya dejado las manos lívidas y respetables? Esa es otra cosa. Pero es un mérito haberle desbaratado a un técnico que dice, donde está un rival, está uno de los míos. Cuando uno de los míos es sorteado, hay siempre uno para auxiliar. Eso también es un mérito. Sí, obvio. ¿Cuántas veces a los uruguayos, no los ecuatorianos, le han hecho goles los paraguayos, le han hecho goles los ingleses, le han hecho goles los franceses, los que supuestamente son más expertos en el juego aéreo que nosotros? Entonces, hay que encontrarle también el mérito. Sí, obvio. Yo creo que hay que darle un poquito de tiempo de al tiempo, señor Félix Sánchez. De tiempo. Gustavo Alfaro, el señor Alfaro trabajó todas las eliminatorias. ¿Qué? Todas las eliminatorias las trabajó, pues, hasta fue la Copa. Sí, a Uruguay le metió 4. Vos mismo dijiste acá, vuela el equipo Alfaro. Sí, me está son excepciones. Déjate romper el huevo, excepción. Hay que darle mérito que hoy desbarató dentro de la presión. ¿Cuántas veces los equipos ecuatorianos están acostumbrados a jugar con esa presión muy intensa que tienen los equipos charrúas? Analicemos una cosa, a ver. Este es el cuarto triunfo de Ecuador consecutivo en eliminatorias con Uruguay.
O sea, hemos hecho lo que hicimos en las tres últimas eliminatorias. 4-2. ¿Ganar? Sí, sí. 4-0. Hemos ganado. 4-0 en el 97. No, 1-0. Los últimas tres. 2-1. O 2-1. 4-2. Hemos ganado. 2018 para atrás, no se acuerda. Es del 85 para atrás que se acuerda. De acá para adelante es como que la memoria le dando, pero le estoy dando los cuatro triunfos. ¡Padre! 1-0, 2-1, 4-2. Y ahora 1-0. 2-1, 2-1. Ha ganado cuatro partidos. Ni el de hoy se acuerda. 1-0 es el que ganamos hoy. Ya, usted el 4-2 pasado. ¿Usted ha recordado eso antes de que yo haga este comentario? Que se ha repetido el resultado de los últimos tres, de las tres últimas ocasiones. Ni siquiera eso se ha dado cuenta. A usted no le importa la estadística. Que ganamos. Hemos ganado hoy día. El cuarto partido consecutivo contra Uruguay. Se lo ha dicho toda la semana. No se lo ha dicho. Yo no lo he ganado tres veces seguidas. Yo lo escucho a usted. Usted se pone a hablar de un poco de cosas. En la radio lo escucho y nunca lo escucho. Ahí se ha dicho. Ahí va a echar el punto. Bueno, ya. Pero en todo caso, lo que se ha hecho es reiterar un triunfo que ya se ha logrado en tres ocasiones consecutivas contra la misma selección alemana. No el mismo rival porque son otros jugadores. ¿Buen triunfo de Ecuador? Sí. En la eliminatoria hay que jugar para asegurar. No para exponer cátedra de fútbol ni nada. Yo creo que estoy contento con lo que vi hoy de Ecuador, porque sé que Ecuador tiene en este momento, al menos con esta convocatoria, una debilidad ofensiva. Menos mal está contento. Estoy contento. ¿Sí? Lo que pasa es que me molesta menos que usted mal ahora contento. Diga menos que Uruguay es un equipazo, cuando yo sí he visto verdaderos equipos de Uruguay. Yo también lo he visto. Ya, usted no lo ha visto. Usted lo ha visto de 10, 15 años. Me vale vergüenza. Sí, o sea, el equipo del 2010 de Uruguay no era un equipazo. El de Suárez, el de Caballo. Eso es huevada. Era un equipazo. Usted no lo vi yo. Ya, y dígame una cosa. Entonces, ese equipo era menos que el de hoy. Yo no he dicho que es menos que el de hoy. Entonces, yo lo que estoy diciendo es que el rival de hoy es una selección que seguramente estará en las cuatro primeras clasificadas al Mundial. Puede estar cuarto. Seguramente. Por supuesto, si Sudamérica todos andan mal, excepto Brasil. Estoy arrecho. Y Argentina. ¿Qué hablamos? Mire, Paraguay tiene 11 partidos que no hace un gol, solo a nosotros nos hizo los tres goles en la eliminatoria. Sí, Paraguay sí anda mal. Ya. Paraguay Chile sí. Tampoco anda bien. Chile también sigue, anda mal. Chile sigue jugando pero con Uruguay no. Ancianos. Pero Uruguay no anda mal. ¡Cállate! Anda Uruguay. Mal, sí, Uruguay. Sí, no hay que convocar viejos. Uruguay. Si gana el local, hace más puntos que vos. Oiga, pero anda mal, viene mal. Uruguay estará peleando el tercer, cuarto, quinto puesto con Ecuador y Colombia. ¿Quién? Uruguay estará peleando el tercer, cuarto, quinto puesto con Ecuador y con Colombia, que es lo mejorcito que tiene Sudamérica, porque del sexto puesto para abajo, salvo que haya una sorpresa, yo creo que está claramente definido que Perú está abajo. Hay que ver a Perú un poco ojo, más. Perú empató. Ya, Chile yo lo veo bien flojo, sin renovación. Paraguay es un desastre, no puede ser un gol al arco iris. Venezuela, bueno, hoy día yo no creo que Paraguay sea un desastre. Yo creo que no tiene gol. No tiene goleador. ¡Tú cállate! Ya no encuentra el gol Paraguay. No tiene individualidades. ¿Quién es un desastre? No, Perú. No despierta nada. Tiene 11 partidos eliminatorios. Solo nos ha hecho goles en un partido a nosotros y en los otros 10 nos ha hecho un solo gol. No tiene goleador, no tiene gol. Bueno, pues no tiene Paraguay. Gol. Ya no solamente no tiene goleador, no tiene gol, no tiene juego de medio campo hacia adelante. ¿Quién? ¿Paraguay? Paraguay. No, gol. Paraguay hoy no vieron el partido. ¡Bruto! O no vieron el partido con Perú. Sí. Tres pelotas en los palos. No, Paraguay. Bueno, está bien, pero cuando empiece a hacer goles, vamos a ver si no compite. Pero lleva 11 partidos. Yo creo que va a competir. Pues yo te digo, a ver, yo te digo que no haga un gol, un partido, dos partidos, no hace goles. Bueno, espérate, le pegó en los palos, topo. 11 partidos, ha hecho tres goles en un solo juego. Coincido, yo creo que va a competir. Ya. Mira, yo qué es lo que creo, que Uruguay obviamente estará entre los cuatro mejores porque ese es el fútbol sudamericano. Pero vuelvo a repetir, yo creo que el Uruguay que acabó un ciclo dorado con Suárez, con Cavani, con Forlán en su momento, háblala, con muchos más. Ese sí era un equipo con contenido y camiseta. Para mí este va hoy a ser lo más veo historia más que camiseta que ese contenido. Ese equipo era bastante garra y calidad individual. Para mí, ese equipo, yo para veo los uruguayos. Para mí va a ser tenía tres de los ocho mejores del mundo. Ocho. Pero no todos los equipos pueden ser. Ya, está bien, pues entonces por eso déme la razón cuando digo que hoy Uruguay es más camiseta que contenido. No, porque quizás un equipo que no tenga tres de los mejores goleadores del mundo, entonces ya no es un gran equipo. Para mí, Pocho sigue siendo un gran equipo. Tiene a Darwin Núñez, que es un goleador en Liverpool. Para mí, Pocho. Va a ser todo lo que usted quiera, pero vamos a ver cuántos goles para mí va a ser más historia este Uruguay que el anterior, acuérdate de lo que te digo. No va a ser para historia. Para mí va a ser. A ti te mira los partidos que los miran, güey, después te los cuentan y te los redactan para que te lleves a los mundiales. No vea. Yo, ¿qué opina? No sabía eso. Usted no sabe lo que hizo. Pero sabe lo que hizo. Le pidió al güey que le dibuje los equipos para llevárselo a Qatar. A Qatar. A Qatar. A Qatar. ¿Cómo no? Tienes que saber quién es Azerbaiyán. Vergüenza. Pero obviamente.
Juanito. Ni él sabía quién iba a jugar el Mundial. Ni él sabía los partidos. Ha sido copión. Ha sido copión. Acá la verdad que hay que mirar los partidos. Ha sido copión. En Sudamérica hay que mirar la Conmebol. Y a criticar acá. Hay que mirar la Conmebol. Se puede opinar por opinar o por opinar. A ver, si andan buscando los mejores precios de Bahía y electrodomésticos con garantía, vámonos todos a La Ganga. La Ganga ya está más cerca de ti. Los invitamos a visitar nuestro nuevo local en el Mall del Norte. Este nuevo local está espectacular, el Mall del Norte, un nuevo centro comercial que tiene Guayaquil. Vamos a ir a La Ganga en el Mall del Norte para encontrar las mejores promociones por la semana de apertura. Venga a La Ganga, precios de Bahía con garantía comprobado. Nos vamos a La Ganga del Mall del Norte. Ya lo saben, hay que ir a La Ganga. ¡Copión! 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 Ya tenemos acá el copión. Y así viene a darnos clase de estrategia, de sistema, y nos dice, tú no sabes nada, yo te puedo recitar las 20 selecciones de Europa, las formaciones, las 10 de la selección sudamericana, una de Asia, la selección japonesa, y una de la selección de Senegal. La única que te diste que decir es que qué vergüenza, Guachito. Qué vergüenza. Así que mira, un ratito, Guachito, que va a hablar su director. Dele, una que sí quiero dejarla ahí, no sé si la van a hablar. La del minuto final de Galíndez había que irla a ver al VAR al menos. Ah, ya quieres que le den penal a los uruguayos. La del minuto final. Yo lo que digo es que cuando pasan estas cosas, hay que decirlo. Porque viste lo que yo te dije hoy ante el partido. Cuando te favorece. De todo el Ecuador. ¿Y por qué no pedimos revisión? Cuando Romero lo cargó a Eider Valencia el pasado en el Monumental de Núñez. Para mí no. Ni siquiera la revisaron tampoco. Había que revisarla. No la revisaron. Coincido contigo, había Esteban Ávila, lo estaba transmitiendo por radio y dije, esto debe revisarse. Para mí no es penal. Y no la revisaron, fue rarísimo. Para mí no es penal. ¿Por qué no se la revisó? O sea, para, ¿sabes qué pasa para no mí? Sé. No sé. Yo hay una opción previa a la partida de creo que puede haber un fuera de juego previo. En el jugador, en el Uruguay, ¿quién es el uruguayo que estaba en la zona? ¿Había, al que le hacen la supuesta falta? Pelistri, creo. No, o el otro, Oliver, que había entrado. Bueno, Torres. El que entró en la zona. Era el 16, Torres. A mí me queda la duda y creo que pudo haber estado en fuera de juego cuando la pelota paró. El árbitro fue convencido y seguro. Pero ¿sabes? Pitó y se acabó. ¿Yo sabes por qué creo que no es penal? Yo creo que no es penal porque Galíndez se tira a tapar cuando ve que va a cabecear. Cabecea, le toca en el coso y después sí sigue con el manotazo. Pero vos cerrás los ojos. Creo que el pelotazo es al cuerpo. Yo creo que no, para mí no era penal. Había que revisarla. Para mí no era penal. Yo no puedo ser tan que reivindicarte con Galíndez porque le echaste la culpa del gol que le marcó Messi. La pregunta del millón. Está viendo Galíndez. La pregunta del millón es: ¿no la revisó el VAR? Ni lo llamó el VAR al árbitro. No, para nada, para nada. Sí la revisó, seguramente. Y no consideraron penal. O sea, yo insisto en una cosa. Para mí el VAR es infalible. Porque si lo están viendo ahí. Están haciendo exactamente lo que nosotros hacemos, verlo varias veces. Para mí es mejor que lo llamen al árbitro siempre en una jugada polémica. Y despejar dudas. O sea, para que el árbitro mismo vea que es el que toma la decisión final, señor árbitro. A ver, para nosotros, esta jugada ya la revisamos, tenemos nuestro criterio, pero mírela usted y tome la decisión final. Una vez que la ven, la decisión del árbitro es una decisión absolutamente correcta, porque está viendo lo mismo que nosotros. Pero, ¿por qué yo tengo que tener la razón y el árbitro está equivocado? El arbitraje de hoy tiene un mérito. Estuvo siempre al pie de la jugada. Wilton en la acción Sampaio. Del penalti de Hernández a Pervis Estupiñán la decretó, pero que fue ese penalti fue un ya penalazo. Salvaje. No, pero fue un penalazo. No, pues fue salvaje, penalazo. Ya ni siquiera penalazo, fue una acción salvaje, o sea, va directo al arco. Hubo una jugada de Moisés Caicedo también, eso, mire, eso. En donde ese es el nivel de desequilibrio que quisiera ver en algunos jugadores de Ecuador. Se le aplaudo a Moisés, quisiera ver ese nivel de desequilibrio individual cuando a veces el colectivo no responde, porque hay... pasan no responde, cosas en el partido. Bueno, por fin algo, cuando pasan cosas en el partido. Pero es que así ese desequilibrio individual. Es. Tiene que ese ir desequilibrio individual tiene que aparecer. Mire. Ese que en la eliminatoria pasada nos lo entregaba Platita, por ejemplo, en algunos momentos, Gonzalo Plata. ¿Dónde que hoy está no Jordan Julio? Mire ese penal adentro del área. Escúchame, mire ese penal que fabrica, no que fabrica, que genera este jugador uruguayo. Naitán Hernández. ¿Cree que Lugano viendo el partido no se debe haber cogido la cabeza? Este bruto, este imbécil. ¿Usted cree que Godín, que Godín no habrá dicho lo mismo? ¿Qué bestia? Sí, ¿quién le ha dejado el puesto? Hugo de León. Y Alvaro habrá dicho, mirá cómo gana la selección y a mí me criticaron. ¿Cómo ves eso? Tienes que reconocer que es más camiseta que contenido. Sí, pero para mí era especialista en hacer penales. Pero tú esos penaltis así tan salvajes. Sí,
bestias. Nández no es central. Pues, pero igual es defensa. Pero este pues, señor no es defensa. Este señor está improvisado. Este señor, como es español, como es europeo, viene con todo. ¿Cómo puede estar improvisado? ¿Cómo puede estar improvisado en una selección un jugador en un puesto? Pochi Galvez no va esta noche. Uruguay no tiene sino tres defensas en toda la República Oriental del Uruguay. No, lo han puesto ahí porque la prensa considera que es el que mejor puede cumplir ahí su función. No, le cuento una cosita para que se entere porque parece que no lo sabe. En Uruguay, los centrales titulares son José Mas Jiménez y Araujo. Usted sabe quiénes son ellos, ¿verdad? Sí. Bueno, esos dos son los centrales titulares. Hoy jugó Viña, que no es central, es lateral. Y que en su equipo no solamente que jugó lateral, sino que también jugó de extremo. Hoy jugó de central. Entonces, no me diga que no hay improvisaciones, porque sí las hay cuando las vicisitudes aparecen en los equipos. Y Naitan Nández, que normalmente es volante, lo ponen de lateral. Para que aprenda un poquito de historia del fútbol uruguayo, señor Carlos Gálvez. Usted sí sabe que Alfredo de los Santos... Del 2015 para acá también hay fútbol. Ok, yo le voy a decir lo que ha sido el fútbol uruguayo. Alfredo de los Santos, que jugó en Barcelona, usted sí sabe que fue campeón de América con Uruguay. ¿Y qué tiene que ver eso? Y usted sí sabe que Alfredo de los Santos, cuando fue campeón de América, jugó de centrodelantero. ¿Pero qué tiene que ver, Pocho? No venga acá a decir... No todos los jugadores son iguales. Es que ¿sabe qué? Ustedes tienen una mala costumbre, y lo vuelvo a reiterar. Esta generación que solamente ve Star Plus, cree que los jugadores, el marcador de punta siempre tiene que ser marcador de Star punta, Plus, que no puede jugar de repente de central. Que el 5 tiene que ser 5, que no puede jugar de 8. Eso en Europa no existe. Eso en Europa no existe, señor. Un jugador que juega en una posición de repente puede jugar en otra. El futbolista tiene que jugar en distintas posiciones. No es cierto. ¿Quién le dice a usted que el marcador de punta solo tiene que ser marcador de punta? Por Dios. El fútbol hace rato, no hace rato, de toda la vida. ¿Qué pasa, Pocho? No, señor. Los jugadores pueden jugar en distintas funciones. A lo mejor puede jugar mejor en una que en otra. Eso, son especialistas. Pero no quiere decir que un jugador que está jugando de defensa una eliminatoria haga un penalti tan brutal como el que hizo hoy día el jugador de Uruguay, pues por Dios, pues. Dios mío, sí. Eso lo ve Lugano, lo vio Godín y deben estar. Lugano era el rey de los penales en Uruguay. Pero hacía penales bobísimos. Lugano fue un extraordinario. Hacía penales bobísimos, Lugano. Y yo se lo vi a Lugano, pues. Oiga, yo lo vi a Lugano, pues. Jugar en la cancha. Yo también lo vi a Lugano. Me vale vergüenza. Hoy viene aquí a tirar paradas. Solamente usted ha visto a Lugano. Yo lo vi en un mundial de fútbol, señor. Hoy me ha tocado calmarlos. Hay que calmarlos. Hay que calmarlos. Tome, y hay que meterle jaboline. Dele jaboline ese vehículo. Lubríquelo con jaboline. Dale buen uso a esa marca y ponte a entrenar. Que regrese el reto. Pégate al auto Jaboline 2, donde te puedes ganar un SUV de FSK 560. Si eres el último en tener tu mano sobre el carro, solo tienes que subir una foto o video con un envase de jaboline a tu perfil con el hashtag Reto Jaboline 2 y listo. Ya estás participando en el sorteo para concursar en el reto. Recuerda que los dos posts más creativos entran directamente. Ya sabes, un reto como este, solo Jaboline lo tiene. Solo Jaboline lo tiene. Productor, ¿hay Pepa Jaboline o no? ¿Hay Pepa Jaboline? No, ya con lo que ha habido suficiente. No, ¿verdad? No, todavía falta acá. Este señor no le da ningún medio a la selección ecuatoriana. Y estaba revisando las estadísticas. Marcelo Bielsa, 8 partidos antes de este, solamente había perdido en una oportunidad y 7 victorias. Hoy el dispositivo de recuperar la pelota en territorio ecuatoriano, hoy el dispositivo de ganar los costados, no le funcionaron a la perfección. Funcionaron. Si estás jugando a la altura, cargando. Hoy, de lo que ustedes hablaban, la polifuncionalidad es uno de los requisitos. En la que no cree Carlos Gálvez. Es uno de si los al Ecuador le costó, y el monje que era el local. Al Ecuador le costó, que era el local, estás hablando de Bielsa. ¡Habla de Ecuador, por favor! Señor, porque a Marcelo Bielsa, el fútbol ecuatoriano rara vez le ha ganado. Hoy le hemos ganado al equipo de Marcelo Bielsa. Contra Chile hoy, le ganamos. Contra Chile le ganamos. Contra la selección argentina nunca. Contra la selección uruguaya, ahora por primera oportunidad viene Marcelo Bielsa y nosotros le hemos ganado. Pero es la primera vez que se juega contra él. Y también es un mérito. Nosotros arrancamos perdiendo. Tercera vez que vamos contra Bielsa. Arrancamos perdiendo desde el 2013. Revisen las estadísticas del 2013. A Ecuador no le va bien cuando le sacan ventaja en la capital de la República. Tuvieron que pasar 10 años para ganar a un equipo uruguayo que pretende
tener otra característica, tener otro falso, vuelo. Falso. Uruguay se le ganó a Brasil. La última fue en el 2013. No, si le ganamos en el 2018, le ganamos también. Estoy hablando, dándole vuelta al marcador. Revisen las estadísticas. Pero en 2013, 2013 ganamos 1-0. Dando vuelta al marcador, Pochito. En 2013 le ganamos 1-0 con el de Montero. Dando vuelta a los marcadores. Eso fue eliminatorio 2018. Pero Uruguay ha pasado 10 años. Ahora la estadística importante, dándolo vuelta a los marcadores. Eso también es un mérito. ¿Qué mérito? Háblame de fútbol, háblame de cómo. Pero si no me dejaste hablar. Háblame que pediste a Soca, Julio, de titular y no tocó la pelota. Háblame de cosas coherentes. Yo nunca te he pedido a Johan Julio. Bueno. Yo siempre he manifestado, y es una de las prácticas tuyas, que los equipos cuando pierden es cuando se ve la unión. Le cuesta decir que jueguen mal, le cuesta decir, es increíble. Déjame hablar. Increíble. Tú una vez dijiste aquí, Gustavo Quintero tenía una máxima. No, compare eso que es. ¿Cómo? Y tú lo dijiste aquí. Eso no tiene nada que ver. Yo me acuerdo todo porque tengo una biblioteca que tenía acá arriba. Alfaro, cuando vino acá, te voy a hablar de Alfaro. Yo lo maté. Así que ahora. Te voy a hablar de Alfaro. Te voy a hablar de Alfaro. Alfaro también tenía lo mismo de Gustavo Quintero, pues si lo tiene la mayoría cenita. Decía que cuando ve argentino, no entre con nacionalidad. Déjame hablar. No entre con nacionalidad. No entre con nacionalidad. Háblame de fútbol, no nacionalidad. Le hiere cuando le tocan los argentinos. No, no me importa. Si yo lo criticaba, lo atropellas. Yo lo criticaba, Alfaro. Yo lo criticaba. A mí no me gustaba Alfaro. Lo dije siempre. Ya. Ahora, no me venga a decir que este equipo. Ya, te voy a hablar tácticamente. Este equipo. ¿A dónde recuperó la pelota Uruguay? Arriba. ¿A dónde lo presionó siempre Ecuador? Empezó presionando bien. Ya, pero ¿a dónde la recuperó la mayor parte del partido? En la mitad de la cancha. En medio, pues. ¿Sí? No la recuperó arriba de Ecuador. ¿Cómo le...? Ya. Mientras tú. Si le pegaba para arriba, Ecuador. ¿Para qué lo puso? ¿Cómo dice? ¿Para qué lo puso a Viña? ¿Para qué lo puso a Cáceres? ¿Para qué lo puso a los grandulones en la mitad de la cancha? ¿Para qué lo puso? Neutralizó a él. Porque sabía de la fortaleza de Jorge. Por lo menos tiene cuatro jugadores que son desequilibrantes en el juego aéreo. ¿Quién? Y le ganaron los ecuatorianos, Papito Lindo. ¿Cuál? Le ganó Félix Torres. El único. El único. ¿Y qué quiere que le gane? Ecuador juega con Félix Torres. Y después. ¡Nombrame! Y después no le ganó. Cuando Moisés Caicedo. Cuando Moisés Caicedo hizo. Hizo la combinación, compadre. No le ganaron la raya de fútbol. Y este fue el segundo tanto. Por eso. Eso es más que decisivo. Campana, más que campana. Determinante. Campana, pues no campana de jugador, sino la campana. Sonó la campana, Guachito. Y la campana dice que hay que ir a clases. Vamos a clases. Vamos todos a la universidad. Casa Grande. Si no te incomodan los malos periodistas, mejor no vengas. Eso dice la Universidad Casa Grande. ¡No vengan! ¡No vengan! Porque si no te incomodan los reglamentos absurdos, los contratos truchos, los clubes del Estado, los fallos del VAR, ¡no vengas! En la Universidad Casa Grande formamos a profesionales que incomoden y que no se conforman. Universidad Casa Grande, formamos para incomodar en la Universidad Casa Grande. Así lo forma, no, él no estudió en Casa Grande. Oiga, ¿no? Sí, este señor. Porque yo voy a estudiar en Casa Grande, porque si... Oiga, ¿dónde estudiaste vos? Yo, en la mejor facultad. ¿Cuál? La del pueblo. ¡En la Santa Teresa! Oye, qué vergüenza, ya va la demagogia, ¿no? Ya. Le hacen la... Ya va el demagogo. Oiga, le dieron se la polla. Nota que era del pueblo. Le dieron la polla de las 32 selecciones. Ni la Ecuador sabía cómo iba a alinear. ¿Qué queda? A Carlitos Juan Gálvez le vamos a poner protección de candidato presidencial. No, no, no. No, porque con eso me mata. El Pocho casi me pega. Con esa protección ya de una vez cafeteme, pues. Sí. Oye, te lo liquidó, Carlitos. Te lo liquidó. Fue la mejor. Cuando parecía que el Pocho ganaba por cabo técnico, ganador, Carlitos Gálvez. Me lo contaron. La mejor, la mejor. Bien. Lo noqueó, Pochito. La mejor. Por eso, por haber respondido de esa manera, Carlitos Gálvez, con mucha chispa, con mucha creatividad, lo vamos a mandar a que lave, pero lave con calidad. A que ponga nomás, a que lave con deja. Por eso no vino, lo tienen lavando, lo tienen lavando. Hablando de rendimiento en la cancha, ustedes saben que otra cosa rinde, pero por seis. El deja líquido para diluir, el detergente líquido concentrado que con 500 ml rinde por 3 litros y es un 30% más económico, fácil de preparar y de usar. Con deja líquido para diluir, lava como siempre y ahorra un montón con deja líquido. Deja para diluir, ya lo sabes, deja líquido es lo mejor. No sé por qué viene Gushberg tampoco, porque aparece siempre en la publicidad de deja, ya cuenta, claro. Porque está en el programa. Por eso lo tienen viene. Lavando, lo tienen lavando. Lo tienen lavando ropa. A mí me hablas de frente. Estás lavando. Lavando ropa. No, no, no te hagas el tonto. Ay, Dios mío.
Está que ve el celular. Ahora. Ahí le mandó un mensaje al güey. ¿Sabes qué? Yo te voy a decir una cosa. Oiga, Bolivia, 2 jugados, 2 perdidos, 8 goles en contra. Lo de Bolivia, chino, hay un capítulo aparte. Hoy Bolivia está atravesando un momento complicado. Han parado en la liga. Liga. Te pregunto, Carlos, porque es nuestro próximo rival. Correcto. Y pierde a Fernández, además. Es el sur. Lo perdieron a Roberto Fernández. El arquero que tienen a mí me gusta un montón, ¿eh? A mí me gusta un montón ese Vizcarra. Sí. Pero si le meten arquero todos los días de a 4 o de a 5, ¿cómo te va a gustar? Pero la defensa que tiene, veces, pues. 8 goles le han hecho en 2 partidos. No, a distancia de aquí a la pared. Tiene. O ya le sacó un balón. Vea lo que tenemos aquí. A este lo ayuda Andino. Y al caballero lo ayuda Andino. Así es difícil como salir airoso. ¿Y a vos sabés quién te ayuda? Nadie. ¿Quién me va a ayudar? El huevo. ¿La viste? No lo dejen entrar a las aulas magnas, este caballero. ¡Es un grosero! En la universidad no lo recibe. No lo dejen entrar. ¡Qué vergüenza! Ay, Dios mío. ¡Qué ignominia! ¡Qué afrenta, Guachito, tú! Guachito, ahí lea. Sí lo van a dejar entrar. ¡Claro! Aquí lo van a dejar entrar. Ahí sí. Les cuento que hace 5 años un primo recibió una herencia y no sabía qué hacer con su dinero. Así que le recomendé usar ese dinerito para un depósito a plazo fijo. Aproximadamente $60,000, pero a una de las tasas más altas del mercado, generando aproximadamente un valor mensual de $500. Dinero extra que le ha servido para cubrir sus viajes, sus paseos y hasta sus servicios básicos. Invertir en Andalucía es crecimiento efectivo para tu dinero. Tu inversión crecerá con una tasa de interés anual de hasta el 9.50%. Su calificación de riesgo AA y el respaldo de 53 años de experiencia en el sector financiero garantizan tu tranquilidad. Conoce más en www.andalucía.fin.es o en cualquiera de sus oficinas. Andalucía, toda una vida mejorando otras. Andalucía, ya lo saben. Parte final, Guachito, nos quedan 2 minutos. 2 minutos de programa. Para ir cerrando la programación. Haya una noche de mañana. Se vámonos, define. Chucha. Mañana se define si queda o no Alejandro Cabeza en el balompié ruso, retorna. ¿Y por qué mañana se define? No entiendo. Se fue entonces sin contrato. ¿De qué depende? ¿El chequeo médico o cifras? Depende de cifra. El jugador costó $800,000 al Club Sport MLE. Y me dicen que en su momento hubo ofertas del Monterrey y del Chicago de los Estados Unidos. Monterrey ofreció 2,5 millones y Chicago 2 millones. Pero MLE lo cotizó en 4. MLE quería 4. ¿Por Alejandro Cabeza? Sí. Y ahora están en la expectativa de cuánto se podría realizar la operación, porque estimamos que no le van a entregar la carta. Pase como ha pasado con otro futbolista, porque es patrimonio del club. Es recontra. No, es que no es el Nacional, pues ahí no hacen esas cosas. ¿O sí? Usted le da gratis a la doctora Vallecilla todos los días, oiga. No, hechos. Cierto que Dixon Arroyo también se fue así, así que por si acaso. Y Sebastián Rodríguez. No está de más la precaución. Dos sorprenderías. Y está mal. Claro. Bueno, señores, nos vamos. Un gran abrazo para todos. Esto es Fútbol en Marca 90 y noche de martes, debatiendo y discutiendo. Y eso que Ecuador ganó. Y eso que ganó. No está Borbor. Menos mal y que no está Borbor, así es. ¡Tú! Nos vamos. Esteban Ávila, Carlos Gálvez, Pocho Jar, Guachito Sánchez, Rifle Derer, quienes hablan. Nos vamos. Voy, gracias. Un abrazo. Buenas noches. Allí. Mañana volveremos con más. Esto fue. Ya no se llama Rifle. Se llama Rifle Cuello. ¡Hasta la eternidad! No ve ni un partido. Dejen de escuchar tantas huevadas de los canales internacionales y aprendan a ver fútbol. Star Plus, voy. Atenti, Ecuador, atenti. Todos tienen perro muerto. Todos. Vale, este hijo de puta. Se acabó esta huevada. Me aporten pruebas y ya. Ya basta de indirectas. ¡Despierta, saco de sal! Conmigo te portas como caballero. Yo no voy a competir con basura. ¡Voy hasta las huevas que me sigan jodiendo con Barcelona! Vengo a presentarles la luz al final del túnel. Yo soy el que mejor juega. ¿Cuántas veces no lo goleé? ¡Venga, no, hombre! Y sigan haciendo show. El año que viene van a terminar jugando con las batas. La única y verdadera.